casa. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a su programa favorito Aprendo en Casa. Mi nombre es Yanira y hoy trabajaremos nuevamente el área de comunicación para estudiantes de segundo de secundaria. Yo sé que normalmente los martes hacemos matemática, pero nuestro reto para hoy era tan importante que quisimos adelantar el programa para terminarlo. A lo largo de las últimas semanas hemos conversado mucho sobre bienestar emocional. Ya sabemos que todas las emociones que experimentamos tienen una razón de ser en nuestras vidas y se manifiestan tanto física como emocionalmente. El miedo, por ejemplo, nos es muy útil ante diversas situaciones de peligro, pero puede convertirse en un problema si no lo sobrellevamos adecuadamente. En este tiempo de pandemia, la cuarentena nos ha sometido a un encierro al que tal vez te costó un poco acostumbrarte. Y ahora los cambios continúan, pues mientras sigue el virus del COVID a nuestro alrededor, medidas como el distanciamiento social seguirán siendo necesarias para impedir que la tasa de contagios siga aumentando. En nuestro programa de ayer ya empezamos a elaborar nuestro pequeño aporte para tiempos complicados como estos. Ya tenemos un primer borrador de nuestro texto instructivo que publicaremos a modo de infografía. Este trabajo lo estamos elaborando para plantear algunas recomendaciones para sobrellevar el distanciamiento social con bienestar emocional. Hoy podremos darle una revisión exhaustiva a este primer borrador, diseñar la versión final y difundir nuestro texto. No olviden tener listo el espacio donde van a trabajar, junto a su lápiz o lapicero para tomar notas, así como sus hojas de reuso. Nos ponemos en modo aprendizaje y empezamos. Démosle una bienvenida a nuestra invitada de hoy. ¿Profesora? Hola, Yanira. Hola, chicas y chicos. ¡Qué gentiles! ¿Cómo van hoy? Listas y listos para revisar nuestro primer borrador y concluir con la versión final de nuestro texto instructivo. Espero que nadie en casa haya tenido problemas con el proceso o la elaboración del borrador. De hecho, el programa quedó tan claro que hoy nos acompañan un par de amigos que nos recordarán los pasos que hicimos para llegar aquí. ¡Hola Luis! ¡Hola Katsi! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! ¡Hola Yanira! ¿Profesora? ¡Hola! ¡Qué gusto poderlos ver! Gracias por recibirnos en el programa. Estamos muy emocionados de estar aquí. Le contaba a la profesora que hoy tenía dos invitados especiales que nos recordarían los pasos que seguimos para la planificación y elaboración del primer borrador de nuestro texto instructivo. Claro que sí. En el programa de ayer dimos dos pasos cruciales para redactar un buen texto instructivo. ¿Qué podemos usar para dar indicaciones o recomendaciones sobre algún tema? El primer paso para llegar a nuestro borrador fue la planificación. ¡Muy bien! ¿Cuál es el primer paso al momento de planificar? Lo primero es determinar la situación comunicativa, o sea, definir el propósito, el registro, el destinatario y la extensión. Con eso definido, pensé en cuáles serían las recomendaciones que iba a plantear, así como idea clave de cada recomendación y la secuencia que debían seguir. Al final, yo propuse el diseño, escogí las imágenes a usar y propuse cómo las iba a distribuir. Se ve que has aprendido mucho del primer paso. ¿Qué me dices tú, Katsi? ¿Cómo te fue con el segundo? El segundo paso es donde el esbozo, de las ideas que iba a plantear en mis recomendaciones y la secuencia que tendría. Consistió en plantear un poco más general las recomendaciones que iba a brindar en mis textos, teniendo en cuenta mi propósito, registro y destinario. Pensé además en un título que se alinee con la situación comunicativa que se había planteado. Después de eso y profundizar un poco más las ideas del esbozo, pude concluir con mi borrador. ¿Tuviste alguna complicación con eso? La verdad no. Y como ahora vamos a revisar las primeras versiones en el programa, estoy segura de que podremos encontrar todo lo que podamos mejorar, ¿no es cierto? Tienes toda la razón, Katsi. Gracias a ti y a Luis por habernos acompañado. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡A la próxima! ¡Nos vemos! Me alegra que hayan entendido tan bien lo que trabajamos en el programa anterior. Ahora, después de la planificación y textualización de la primera versión de nuestro texto instructivo, lo que nos toca es realizar los dos últimos pasos de la producción de un texto. Después de planificar y textualizar, solo nos queda realizar la revisión y publicación de nuestro texto instructivo.
¿Nos recuerdas lo que plantea este tipo de texto? Desde luego. Un texto instructivo es diferente a un testimonio, que fue lo que vimos hace unas semanas. En un texto instructivo, tiene como propósito dar indicaciones o recomendaciones respecto a un tema, o enseñarnos cómo hacer una actividad. Por eso es crucial ser preciso y claros en nuestras oraciones, y siempre iniciar los enunciados con un verbo en modo imperativo. ¡Excelente, Yanira! Para realizar este primer borrador, ha sido necesario informarnos, analizar diversas fuentes para poder tener la información y el criterio necesario para realizar nuestro aporte. Aquí está mi trabajo. Te felicito, Yanira. Este primer borrador se ve muy bien. Después de los dos primeros pasos, es momento de revisarlo. Vamos entonces. Aunque antes me gustaría que nos contaras cómo así llegaste a esas 5 ideas. Primero decidí establecer 5 palabras claves a partir de todo lo leído. De hecho, esto lo hicimos en el programa de ayer, para poder desarrollar lo que consideraba importante recomendar. El orden en el que decidí colocar las palabras clave de cada recomendación lo planteé preguntándome, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para trabajar en mi bienestar emocional? Y pensé que lo primero es identificar mis emociones. Por eso mi primera recomendación es para y respira. Para la segunda recomendación, plasmé la idea clave de buscar distracciones. La tercera fue conversar respecto a cómo nos sentimos. La cuarta, buscar ayuda. Y finalmente, aceptar nuestras emociones. O como lo redacté, acogerme. Interesante decisión. Ahora que ya lo hemos vuelto a observar, nos toca revisar y mejorar. ¿Estás lista? Después de todos los textos que hemos producido en los diversos programas, estoy casi segura de que el primer criterio de revisión sería la adecuación a la situación comunicativa planteada. Efectivamente, es un criterio que ya revisamos con nuestro testimonio y nuestro mural. Sin embargo, de acuerdo a cada texto, se tienen que hacer las precisiones necesarias para que responda a la planificación que hicimos. Este criterio tiene 3 subcriterios para corroborar que el texto está alineado al propósito, destinatario y registro planteado en la planificación. ¿Con qué pregunta clave identificamos el propósito? Las ideas que desarrollo a lo largo de mi texto se adecúan al propósito planteado en mi planificación. Perfecto. ¿Y para las otras 2? Para el destinatario y registro, debo preguntar. ¿He tomado en cuenta mi destinatario y el registro en mi proceso de redacción? Genial, Yanira. Ustedes en casa, si aún no toman nota de estos criterios, tal vez sea buena idea empezar ahora. Y si ya lo tienen, presten mucha atención, porque el tercero de ellos no lo hemos aplicado antes. ¡Un criterio nuevo! ¡Genial! Pero antes de llegar a él, revisemos el segundo, el de las propiedades textuales. Hasta donde recuerdo, este criterio hacía referencia a que nuestro texto no tenga repeticiones, vacíos de información y sea coherente. Pero creo que no estaban incluidos otros como la claridad, precisión y brevedad. Más específicos de este texto instructivo. Tienes toda la razón, Yanira. Como mencioné, hay criterios de revisión que aplican mejor a algunos tipos de texto que a otros. Vamos a revisar a continuación los subcriterios de esta segunda parte. En primer lugar, la coherencia y la cohesión se mantienen, así como el uso de recursos gramaticales y ortográficos. Y ahí está el tercer subcriterio. El que se relaciona con el texto que trabajamos hoy. Un texto instructivo necesita brevedad, claridad y precisión. No te olvides de que, como anotamos hace un momento, los enunciados deben iniciar con un verbo en modo imperativo. Es decir, aquellos que dan una orden al destinatario. Muy bien, Yanira. ¿Nos lees la pregunta clave para este criterio? Claro. Mi texto no presenta digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información y además hace un correcto uso de los recursos gramaticales y ortográficos expresando las ideas con claridad, precisión y de forma breve. Muy bien. Dicho esto, vayamos al tercer y último criterio, el referido a los recursos visuales. Como te mencioné antes, aquí la idea es determinar cuál sería el diseño y formato de nuestro texto, el tipo de letra, imágenes y la mejor disposición de los elementos que vamos a usar. ¿Cuáles son los subcriterios aquí, Yanira? A
Aquí tenemos tres subcriterios. En primer lugar, el uso adecuado de imágenes y recursos visuales. Esto quiere decir no solo que sepamos escoger las imágenes que trabajemos, sino también, como señala el segundo, que sepamos disponerlas en el espacio de trabajo de la mejor manera. Y finalmente, estos recursos visuales deberían estar adecuados al propósito y características del texto. Y para hallar este criterio, nuestra pregunta clave será la siguiente. ¿Empleo recursos visuales y los organizo de tal forma que contribuyo al propósito de mi texto tomando en cuenta sus características? Claro, ese no lo vimos en el testimonio, sino con lo que me gustan a mí las imágenes y los gráficos, me acordaría. Así es, Yanira. Recordemos que hay criterios de planificación y por lo tanto de revisión que son generales y debemos seguir en todo tipo de texto. Pero también debemos tener en cuenta las particularidades y características de cada texto y, en función a ellas, reajustar nuestra planificación y revisión. Y con estos tres criterios vamos a trabajar hoy. Definidos ya nuestros criterios de revisión, recordemos que este proceso no solo implica una mejora formal, sino una global, que precise y profundice nuestro texto. Además, con la autoevaluación podemos ir descubriendo qué nos queda por mejorar en nuestro trabajo. Buenísimo, profesora. Con todo revisado, ya estamos listas y listos para revisar nuestro texto y redactar la versión final. Antes de revisar una vez más nuestro texto en borrador, Yanira, dime, ¿cómo crees que debamos organizar nuestro proceso de revisión? Yo creo que los dos primeros criterios se pueden revisar en cada recomendación. Pero como el tercero se refiere a la presentación visual de los elementos, podría revisarse por completo al final. ¡Perfecto! Entonces, ahora sí, me gustaría escuchar lo que has redactado. Está bien, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa. Así me preparo para lo que se viene. De acuerdo, Yanira. Ya regresamos. ¡No se vayan! Y por ello nuestra actitud debe mejorar. Prevención, alimentación, deportes, de todo y para todos. Muy pronto, Cuerpo Médico, a tu servicio. Con la participación especial de la doctora Patricia García. Tu salud por encima de todo. Muy pronto, Cuerpo Médico. Tus consultas sin salir de casa. Por TV Perú, primero mi salud. Colaboremos con las autoridades de salud para disminuir los contagios de COVID-19. Limita tus salidas a lo estrictamente necesario. No acudas a reuniones masivas ni organices visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público. Cuando vayas de compras, desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla, lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de 1.5 metros en lugares públicos. TV Perú, primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a este segundo bloque de Aprendo en Casa. En el programa de hoy recordamos el texto instructivo, los pasos que seguimos para elaborar nuestro primer borrador y los criterios que aplicaremos para su revisión. Y ya es hora de aplicarlo. Muy bien, Yanira. ¿Empezamos? Léenos tu primera recomendación. Aquí va. 1. Para y respira. Para poder identificar y reconocer qué es lo que estás sintiendo, debes detenerte un momento, respirar y tratar de entender qué emoción estás experimentando. A ver, Yanira, siempre basta con aplicar las preguntas clave. ¿Las ideas del texto se adecúan al propósito? Recuerda que el propósito que te planteaste desde el programa pasado fue ayudar a las y los adolescentes a abordar sus emociones. Yo creo que tiene mucho que ver. Por eso usé los verbos para y respira, porque es lo primero que debemos hacer para identificar y entender lo que nos está pasando. Entiendo. Pero ahora, ¿crees que esta primera recomendación se ajusta al destinatario y registro que determinamos en nuestra planificación? Ahora
que considero el registro, tal vez he utilizado uno muy informal. Tal vez podría probar algo un poco más coloquial, pues mis destinatarios son las y los adolescentes, y el lenguaje debe ser más cercano y familiar. ¿Cómo reformularíamos esta idea entonces? Se me ocurrió esto. Para saber qué es lo que estás sintiendo, debes detenerte un momento, respirar y tratar de entender qué emoción estás sintiendo. Es cierto que suena mucho más coloquial, pero ¿no te parece que hay algo aquí que nos falta cumplir? No estamos siendo claros, ¿verdad? Porque lo siento un poquito repetitivo, redundante. Tienes razón. Vamos a ver entonces el criterio de las propiedades textuales de este párrafo. Por lo tanto, te planteo la pregunta, ¿nuestro texto no presenta digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información? Y además hace un correcto uso de los recursos gramaticales y ortográficos. ¿Expresando las ideas con claridad, precisión y de forma breve? Son varios aspectos a tomar en cuenta que me pongo nerviosa. Volvamos al párrafo. Bueno, he usado dos veces la palabra sintiendo en la misma oración y es una redundancia. Muy bien, pero más aún, ¿cómo podemos hacer esta oración mucho más precisa? Y utilizando el verbo en imperativo. Ya. Con todo esto, creo que tengo una idea de cómo hacerlo. ¿Qué dicen? Para y respira. Tómate un momento y respira. Te ayudará a identificar y entender tus emociones y así será más fácil manejarlas. Se entiende mucho mejor, Yanira. ¡Buen trabajo! Perfecto. Ahora podemos seguir con la segunda recomendación. Buscar distracciones. Debemos buscar una actividad que nos ayude a distraernos. ¿Qué te parece la adecuación de tu párrafo? Me parece importante la idea que he resaltado, pero creo que suena muy parecido al enunciado inicial. ¡Qué buena observación! Incluso estamos usando la misma palabra distracciones y distraernos. ¿Qué crees que sea importante mencionar aquí? Tal vez lo mejor sea profundizar la idea en la primera frase. Explicar cómo creo que las distracciones o darle un tiempo a mis intereses me ayudarían a manejar mejor mis emociones. A ver, quisiera leer lo que reelaboras con eso en mente. Y sin olvidarte del registro y destinatario. ¿Recuerdas que todos los criterios están estrechamente relacionados? ¿Sabes? Si es así, creo que puedo elaborar por qué considero importante lo que menciono al inicio. Además de tener en cuenta el modo imperativo de los verbos que uso. ¿Qué les parece esto? Busca distracciones. Realiza actividades diferentes a tus obligaciones diarias que sean de tu interés y te ayuden a sentirte bien. Suena muy bien, Yanira. Parece que ha servido de mucho la revisión. ¿Cómo está tu tercera recomendación? Recomendación 3. Conversar. Es muy importante conversar respecto a cómo nos sentimos. Así podremos lograr, desde la empatía, entender nuestros sentimientos y los de los demás. Muy bien, Yanira. Cuéntame, ¿qué podrías mejorar aquí tomando como base a los dos primeros criterios? Creo que de todas las que vamos viendo, esta es la recomendación que mejor me ha quedado. Aquí explico por qué es importante conversar respecto a cómo nos sentimos y qué vamos a lograr si lo hacemos. Con esto cumplimos bien con el propósito. Ah, y además se adecúa a mi destinatario y registro. Está muy bien. Me parece que podría ser más precisa con lo que quieres recomendar. No olvides que una de las principales características del texto instructivo es que debe ser claro, preciso y breve. Además, ten en cuenta el uso del modo imperativo que caracteriza nuestro texto. Haciendo algunas modificaciones, quedaría así. Conversa. Dialoga sobre cómo te sientes. Así podrás entender tus emociones y las de los demás. ¡Mucho mejor! Vamos avanzando muy bien, Yanira. Seguro que todos ustedes también están así en casa. Vayamos ahora a la cuarta recomendación. Recomendación 4. Buscar ayuda. Si sienten que además de conversar con las personas que están a su alrededor, necesitan buscar ayuda en especialistas, pueden hacerlo. Muy bien. Te pregunto, ¿qué observas en esta recomendación que crees que no cumple con nuestros criterios de evaluación? Lo más importante. Iniciar con el verbo en imperativo. Y de hecho, podría ser la recomendación un poco más precisa. A ver, quiero que me digan qué les parece después de estas correcciones.
busca ayuda. Conversa con las personas que están a tu alrededor si necesitas ayuda. También puedes buscar a especialistas. Con un párrafo así, tienes cubiertos los criterios de propiedades textuales y también de adecuación. Bien. Y también tomé en cuenta el verbo en modo imperativo. Finalicemos con la última recomendación. Acogerme. Debemos saber que es natural experimentar todo tipo de emociones, pero tenemos el reto de reconocerlas y aprender la mejor manera de abordarlas. Muy bien. Parte por parte. ¿Qué opinas de la adecuación en este último? Creo que no solo está en línea con el propósito, sino también tiene una buena reflexión final. Después de haber mencionado cómo abordar nuestras emociones, esta última recomendación se orienta más hacia aceptarlas y trabajar en ellas. Creo que tienes razón, pero ya que estamos redactando todo de forma coloquial, ¿qué me dices de palabras como experimentar o abordarlas? Está en lo cierto. Acabo de darme cuenta que tampoco he iniciado con un verbo en imperativo. A ver, ¿qué les parece ahora? Recomendación 5. Acepta tus emociones. Es natural sentirlas. El reto está en reconocerlas y aprender a manejarlas. Muy bien, Yanira. De eso se trata. De ir poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo. ¿Qué te parece si colocamos los nuevos textos en el gráfico? Ya me adelanté. ¡Mire esto! Hoy has hecho un trabajo de lujo, Yanira. Ahora con esto podemos evaluar el tercer y último criterio general. Los recursos visuales. ¿Qué observas que podríamos mejorar? Recuerda que los subcriterios aquí son el uso adecuado de imágenes y recursos visuales, la adecuación del título, la disposición de los elementos y la alineación de los recursos visuales al propósito y características del texto. Bueno, me parece que las imágenes que usé corresponden bien a las recomendaciones, pero también creo que podemos mejorar el diseño y la distribución. Las letras no se ven muy bien y los elementos están muy cerca unos de otros. Eso hace que sea difícil de entender a primera vista. Yo creo que con las modificaciones adecuadas de lo que menciones, podría acercarse más a esto. Mire, también cambié de lugar el título. Creo que ahí tiene aún más visibilidad y le da más atractivo al diseño. Modifiqué un poquito el texto también para que se viera más atractivo. ¡Felicitaciones, Yanira! ¡Has hecho un gran trabajo! Tu primer borrador ha mejorado bastante y ya tenemos una versión final de nuestro texto instructivo, listo para publicarse. ¡Lo logramos, chicas y chicos! Mire cómo colocaremos ese trabajo en la cartilla que elaboré. Aquí también guardaré los trabajos de otras áreas. Aquí almacenaré el texto instructivo que acabo de elaborar y los productos que trabajaré en las otras áreas. Los voy a agregar. Les muestro a todos. Recordemos que al final de nuestra cartilla tenemos preguntas por responder, pero lo haremos una vez que ya tengamos en la cartilla los productos finales que todas las áreas nos han propuesto para estas 2 semanas. ¿Ha llegado alguna duda al programa antes de despedirnos? De hecho, sí. Tenemos una pregunta de Erickson desde Cusco. Hola, Yanira. Hola, profesora. Gracias por invitarme. Quisiera corroborar, ¿por qué es importante el proceso de revisión de mi texto? Hola, Erickson. Gracias por tu pregunta. El proceso de revisión es un paso muy importante en toda producción de texto, ya que nos permite aprender a autoevaluarnos y corregirnos. Recordemos que la revisión de nuestro trabajo nos ayudará a identificar defectos, errores o imperfecciones en nuestro texto y corregirlas. Nuestra segunda pregunta viene desde Lima con Lisette. Hola, amigas y amigos de Aprendo en Casa. Ya aprendimos que es muy útil para brindar recomendaciones. Pero, ¿en qué otro momento podemos emplear un texto instructivo? Hola, Lisette. Qué interesante pregunta. Recordemos que el texto instructivo tiene como propósito principal dar indicaciones o recomendaciones sobre el desarrollo de algún tema o actividad. ¿Se te ocurre dónde más podrías necesitar indicaciones específicas, Yanira? Ya sé. Para hacer una receta, por ejemplo. Ese es otro texto de carácter instructivo. Efectivamente.
Y lo ves todo el tiempo cuando los diarios recomiendan cuidados en tiempos de pandemia, por ejemplo. Todo protocolo es un texto instructivo, ya que explica cómo debería darse la interacción entre las personas. Realmente ha sido mucho aprendizaje genial el día de hoy. Pero ya llegamos al final del programa. Revisemos lo que hemos aprendido esta semana. Primero, trabajamos en nuestro proceso de comprensión lectora a través del análisis y reflexión de diversos textos. Para ello pusimos en práctica diversas técnicas de comprensión como el subrayado y la identificación de ideas principales y subtemas. Además, para sintetizar la información, aprendimos a emplear los organizadores visuales de acuerdo a la relación que se establecía entre las ideas. También hemos aprendido un poco más respecto al bienestar emocional, la importancia de las emociones en nuestra vida y las características físicas y psicológicas, así como la razón de ser de cada emoción. Con ese nuevo aprendizaje, estuvimos listas y listos para trabajar en nuestro texto instructivo y sus cuatro pasos de producción: planificación, textualización, revisión y finalmente la publicación y difusión de nuestro texto. Me alegra ver cómo han ido poniendo en práctica cada uno de estos pasos a lo largo de cada programa. Espero volver a verlas y verlos pronto. Nos vemos, profesora. Gracias por todo lo compartido hoy. Bueno, chicas y chicos, sé que hemos terminado de trabajar, pero no puedo despedirme sin dejarles un reto para casa. Deberán poner en práctica los pasos del proceso de revisión que aprendimos hoy para poder escribir la versión final de su texto instructivo. Enviarlo y escribir un párrafo introductorio del mismo para su destinatario. ¿Qué dicen? ¿Se oye sencillo? Estoy más que segura que podrán con este pequeño reto. El resto de la semana continuaremos con nuestra mirada al bienestar desde las diferentes materias. Tengo muchas ganas de terminar la semana con una linda e informativa cartilla sobre bienestar emocional. Recuerden guardar su material en su portafolio y seguir cuidándose. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao!